Hi, Gabriela. Good evening. Are you there? Okay. All right, perfect. I thought you were working. Pensé que estaba trabajando or something like that. Or am I right? It's 8 and your classmates are just getting connected. Okay, perfect. Dun, 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 dun. Good evening, Moises. Are you there? Are you busy? Resultados académicos o Aquí estoy rendimiento por estar en otra académico clase. podría bajar, Pero igual ahora voy a estar de oyente podría como una bajar. hora. So you're betraying my class, right? Huh? Sorry por eso, No. I know, no problem, Moises. That's okay. All right. All right. So, welcome back, Hazel. Good evening. And the same to you, Walter. It seems like it's a smell in the weekend, so I guess a couple of you are going to be like kind of busy in your jobs, guys. So it's gonna be a little bit interesting. So I'm gonna try to load up the page of the platform because I do wanna check, guys, how's your process? If you're up to with like the homework and the midterm exam. So I need to check on you. How do you go? Marisa, but who's active right now? Moises is in a class. Patricia probably is busy because she was texting me. What about you, Hazel? Are you there? Can you speak? Are you in your house? Those were too many questions. And I guess she's busy. Well, Teresa is a listener also. He doesn't even have the audio connected. Hi, Fatima. Good evening. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Okay, that's great. How was job today? ¿Cómo estuvo el trabajo? Bastante pesado. Really? Oh Yes. my God, I can't tell. All right, so just give me 1 second. The 10 from the 8. Okay. But the good thing is that I guess you're in your house already, right? Supongo que ya está en casa. Good evening, teacher. Hi, good evening, Manuel. How are you, mister? Okay, so that's Vidal. That's Vidal Carrillo Guerrero. Okay. Okay, Walter, so you're driving. Okay. Evening. Hi, good evening, Norma. So, guys, basically, we are in the last class from this second week. So, that is cool. Tomorrow, we are going to start the week number 3. All right, that's gonna be awesome because we are going to be discussing, like different structures, different ways to ask questions, different ways to answer to those questions, right? So many more interesting topics are coming next week, and I'm pretty sure we are going to be practicing them all. All right, so guys, but for the ones who are in your house,
I need you to turn on your cameras. Recuerden que tenemos que tener las cámaras encendidas lo más que podamos. Es un requerimiento. Please. All right. Aparte de que me siento solo. No sé si estoy hablando con alguien ahí o si están dormidos o si están así como que, ay, el teacher otra vez. It's talking to me. All right. I'm sorry. Me siento. I'm cooking at this. Ah, okay. Es que no sé. I feel alone. Me siento como cuando estás hablando con alguien y ese alguien como que. Está bueno, viendo por como, otro lado. No, como cuando le está hablando a su conciencia de algo así como que. Ah, ¿qué hice esta vez? ¿Qué has hecho, Juan? And I'm like talking to myself. So. When my wife gets mad at me and I'm talking to her and she doesn't pay attention to me, I feel like that, man. Así me siento como cuando mi esposa se enoja conmigo, le estoy hablando y no me voltea ni a ver y como que, ah, what happened? I'm talking to myself or what? No, guys, it's just, you know, like to start a class. I'm gonna check. I'm checking right now, actually, your progress in the platform, guys. So just give me 1 second. Pero creo que ya, 806, voy a pasar asistencia. Y luego revisamos cómo vamos con el proceso de las tareas, because it's really important to check them up. Remember that we are finishing half of the module tonight, so it's really important to be updated on that. Okay. Darling Jasmine? Is Darling here? No, she's not here. Okay. David Rodolfo? Presente. Okay, perfect. Denis Adonai? Here, teacher. Okay, perfect. Fatima Daniela? Present, teacher. Okay, there you go. Thank you. Gabriela Patricia? Okay, thank you, Gabriela. Herbert Vidal. Okay, so se supone que va manejando motocicletas. That's the reason why he's not connected. Gladys Teresita. She's the one that is sick. Jose Roberto. No here. Juana Hazel. Present, teacher. Okay, good. Julia Janira. Okay, so Julia is there, but apparently she might be as a listener. No, okay. Kelly Marcela. Okay, so Kelly. It's not here, I guess. Let me see. No. Crisia Vanessa. Okay, very good. Manuel Jose. I am, he's there. Present, teacher. Okay, perfect. Marvin Obed. So Marvin is not here. Mauricio Giovanni. Okay, good. Miguel Angel. All right, so Miguel is not here. Moises Alberto. I am Moises is in class. Norma Maritza. Present. Okay, good. Ruth Noemi. Where is Ruth? Ah, yeah, she's there, but I guess she is busy because she doesn't have. Ah, okay. And Tamara Lizette. Tamara's not here yet. Walter Antonio.
Alison Walter is as a listener. And we got the last one, William Alexander, which is not here apparently. Okay, guys, as I said, I was checking, well, I'm still checking your progress in the platform. I'm talking about your homework, so give me one second. Teacher, good evening. Good evening. Present. Ya pasó okay. Lista, ¿verdad? Ah, yeah. Okay, Kelly. Póngame ahí asistencia. Okay, good. Bueno, vamos a ver, guys. I want to show you cómo vamos en el proceso de las tareas, okay? I do really want you to check how you go, okay? I'm going to share the screen with you so you can check, guys, over here. Look, in this case, we are okay with Darlene, for example. You got 100% on this week. David also. Dennis. En su caso, Denis, tengo un 0%. Esperaría que esta noche, supongo, se va a poner al día. Right? Yes, Jim. Okay, perfect. I will appreciate that if you do that tonight. All right, with Fatima, I got 100%. With Gabriela, I had 100%. That's good. Oh, I need to talk to Herbert because he hasn't been working on that. Gladys, all right, so Gladys is okay. Jose Roberto, okay, got a 92. And this is still okay. Hazel. Debo suponer que nos vamos a poner al día esta noche, ¿correcto? Correcto. Okay, thank you. I will appreciate that. Let me see. I got problems with Julia, Kelly, that's okay. Dice, you got a 96. Supongo que le falló alguna por ahí, por eso tiene 96. Okay, Manuel José. Okay, good. 88. Marvin. Alright, so I need to talk to Marvin. Okay, Mauricio, that's okay. Miguel Ángel. That's weird. Bueno, Miguel. I don't even know who is Miguel. He has never connected to the class. Okay, so Moises got 100%, Natalie got 100%, and let me see who's next. Did you say something? Okay, let me see. What happened? Okay, all right, no problem. That's okay. And let's see over here. Okay, with Norma, got no problem. With Ruth, okay. Tamara and Walter, got 92. Okay, good. Vamos a ver. Ahora, eso es con relación a las, remember, a las tareas, right? Eso es con relación a las tareas. Ahora bien, vamos a revisar cómo vamos con él. Midterm, okay, el examen de medio curso. Okay, con el midterm, aquí sí, veo que tenemos varias que no lo han hecho. Walter, en el caso, no lo ha hecho. Tampoco Tamara. Ruth tiene un 90%. All right, Norma, Maritza. ¿Y yo cómo estoy, teacher? Ok, necesitarían hacerlo. Ya vamos para ahí, la página principal. Ok. Excuse me, teacher, and me, I finished the homework. Yes? Give me one second. Yeah. Pero en este caso, le faltaría el examen, Norma. Permítame. ¿Y cuándo es el examen? Para hoy. ¿Ah? For today.
No, hoy es el examen y tengo que hacerlo en la plataforma. Yes. Ay, no es, no sé eso, no he visto, no, no, no estoy enterada, qué horror. Ya le vamos, ya le voy a mostrar. Sí, yo como estoy, all right, I'm gonna check, ya le voy a mostrar dónde lo puede ver para que lo haga, ¿ok? Good. Entonces, okay. Got a 90%. Okay. Good. Vamos a irnos a la otra página. Okay, good. Let me see. Got Darlene. Okay, with Darlene. Darlene ya lo hizo. Present. También. Perdón el retraso, teacher. Okay, no se preocupe, yo entiendo, okay. Well, vamos a ponernos el día. I know. All right, so Dennis también tendría que hacerlo. All right, Fatima, it's done. Gabriela. Yo aparezco por ahí. Falta, ¿verdad? Tiene el 65% nada más, Gabriela. Ok, let me see. Herbert no lo ha hecho. Gladys, Teresita, that's ok. Ahorita le digo. Vamos a ver. Yo no conozco el staff. José Roberto. Ok. No tiene un 90%. Hazel. Alright. Esperaría que lo hiciéramos esta noche, Hazel. Julia Yanira, that's ok. Kelly, ya lo hizo. Crisia. Ok, Crisia. Nos faltaría el examen. Ok, good. Manuel, tenemos un 70%, Manuel. Nos falta un 30% todavía. Híjole. Ok. Vale, entonces, hoy me pongo el día. Ok, thank you, thank you. Right, so Marvin, no lo ha hecho. Mauricio, got 100%, ya lo hizo. Ángel, no. Moisés, ok, ya lo hizo. Y Natalie, ya lo hizo. All right. Why am I telling you this, guys? ¿Por qué les estoy mencionando y les estoy mostrando esto? Es por si, digamos, no se acordaban o se les había pasado por alto. Y así para evitarse de que no les vayan a estar llamando, right? Los compañeros de inglés corporativo les estarían llamando si no están al día. Entonces, para que no los agarren por sorpresa, les digo, es importante esto. Porque recuerden que si no tenemos como nota mínimo un 80% de tareas y exámenes aprobados, no estarían aptos para el siguiente módulo. Entonces, para evitar los inconvenientes, les aconsejo, please try to be updated, okay, on this. Another thing. Buenas. Hi, Tamara. No sé si yo aparezco en esa lista. Yes, Tamara. Permítame. I'm gonna check on you. Y así pues para que we can check. Give me one second. Ya le digo cómo vamos con usted. Right, Tamara, Tamara. I think you did it already. Creo que ya lo terminó usted, ¿no? No. Me terminó las tareas. Ok. De hecho, la tarea la semana 2 solo me ha hecho un 60%. Le faltarían 2 días. Supongo que este y el de ayer no las ha hecho. Sí. Sí, las hice todos los días en la mañana, las hago y las mando. Vamos a ver su progreso, porque mire, aquí lo tengo. Va, mire. Acá me aparece de que ha hecho, este es el de esta semana, mire. Hizo la tarea de lunes, a mí, del martes, miércoles, solo me ha hecho las primeras 3 tareas, mire. Le falta la de ayer y la de hoy. Están a 0 de 20, ¿ok? Sí, tienes razón, el lunes okay. No la hice, estoy ocupada. La hice. Sí, tienes razón. Ok, ok, ok. Y del midterm tenemos 0 de 25 en las 3. Entonces, esperaría que hagamos el examen y esas 2, ¿ok?
así para, como les mencioné, evitarnos cualquier inconveniente, ¿okay? That's just to avoid any inconvenience to you guys. And, what else? Ah, para los que preguntaban, va, miren, recuerden, acá tienen la parte en la sección 2, tienen la parte de las tareas, right? Tenemos la parte de las tareas, y abajo de esa parte está el midterm. Entonces, you give a click on here, you click there, y les aparecen acá cuatro partes, right? Part 1, part 2, part 3, and part 4. Recuerden acá, a cada una de las partes, cuando las completen, les dan enviar, right? Y ahí les va a aparecer. Okay. Good. Si ustedes tienen dudas, listen, si ustedes tienen dudas y no saben en qué tarea o en qué parte tal vez se han equivocado o no han hecho, ustedes lo pueden revisar ahí mismo en la plataforma. ¿Cómo así? Check this out, guys. Lo pueden hacer de este modo. Se fijan acá en esta parte que está justo a la par de donde dice curso, la barra de progreso. Hay una opción donde dice progreso. Le dan ahí, progreso, ¿ok? Y ahí ustedes van a poder observar cómo es el progreso que han tenido con las tareas que han hecho, ¿ok? Va. Acá les va a aparecer como los gráficos, ¿vale? De la tarea 1, a mí, de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aquí le aparece el midterm, es el examen que tenemos para hoy, ¿ok? Y acá ya está seccionado. Acá dice puntuación de problemas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es representación a las primeras 5 tareas. Entonces, acá tenemos 20 de 20 en las 5, significa que tenemos un 100% en la semana 1. Igual acá, semana 2, tiene que tener 20 de 20 en las 5. Y en el examen es 25 de 25 en las 4 partes. ¿Y sí? Entonces, acá, si ustedes ven que tienen 10 de 20, significa que precisamente en ese número de tareas es que se han equivocado, right? Entonces ahí las podemos ir contando. Acá hay 5, esta es la tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9 y tarea 10, right? And it goes that way, guys. Okay? So es la forma más práctica de poder ver cómo es el proceso que tenemos, okay? Excuse me, teacher. ¿Hay examen cada 2 semanas? Exactly. Es uno a las 2 semanas, justamente ahorita, en este día que estamos terminando la semana 2. Y el otro es al finalizar el último día de la semana 4. Son 2. Ok. No puse atención seguramente a esa explicación, perdón. Ajá, ok. No, pues no problem. Voy al final, ¿verdad? Ajá, yeah. Okay. Yeah, okay. There you go. So, guys, now let's move on the activities that we got for tonight. As you remember, so this is just going to be a general feedback, right? Ahora vamos a completar ciertas actividades que todavía tenemos pendientes en el manual, right? Asimismo, vamos a dar un breve repaso a las estructuras más importantes que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. So this is like pretty much what we are going to do tonight. So I am going to share with you first. Okay, this short presentation. Got a short presentation for you guys. Okay, this is just about the like the topics that we have been discussing during this week number 2. Okay. So this is the video conference number 10. Let's remember that. And we got the simple present practice daily routines. Actually, it's missing the word routines. So just give me 1 second, guys. What's this? Give me 1 second, guys. One of your classmates got issues to get connected.
Jesus. Okay, so I hope she can get in. Okay, so let's start over. So what's the most relevant that we got in the class agenda for tonight? All right, so we're gonna start with a general review from the topics that we have been discussing, right, during this week. You guys are going to be working in a couple of examples related to the topics, okay? And then we are going to go straight to the manual because we got a series of activities, okay, that we are missing in there. So let's start with that. And if you remember, we started this week talking about the simple present. Estuvimos viendo lo que son. A ver, ayúdenme a recordar. Because, I mean, I got a bad memory, but I guess you guys remember the main topics that we have been discussing. ¿Cuáles son los temas más relevantes que hemos visto durante la semana? Do you guys remember? Well, you got to remember. Guys. Bueno, ayer vimos las rutinas que tenemos el fin de semana. Okay, the daily routines, y right? La that rutina. Was a practice. Y las que hacemos cada mañana, todo el día. That's correct. Thank you. Very good, Manuel. Okay. Somebody else that remember one of the topics that we have been discussing? Al menos las estructuras que hemos estado viendo. Sorry, Mauricio. Statement, positive and negative. Okay. Positive and negative statements. Okay, very good. Somebody else? Plural. Singular. Okay, very good. Okay, so we were discussing in the same way, right? The uses of do and does como verbos auxiliares, right? Como verbo auxiliar. Very good. Yes or no question. Okay, perfect. Yes and no questions. And first and third person, right? Okay, excellent. All right, perfect. So basically, those were like the most relevant, you know, like topics, right, that we were discussing. Now, guys, vamos a comenzar con un par de usos. ¿En qué situaciones o en qué momento podemos utilizar el presente simple? Okay, so vamos a comenzar con eso. Okay, la primera instancia o situación en la que yo puedo utilizar el presente simple es para. Listen up. Habits and repeated actions. Habits and repeated actions. ¿Qué quiere decir esto? Hábitos y acciones repetidas. ¿A qué nos referimos con esto? Remember, every activity that you guys do every day, it's a repeated action, right? And it's basically a habit that you have. Entonces, todas esas actividades que nosotros hacemos todos los días, el levantarnos a una hora determinada, el desayunar a una hora determinada, right? El llegar al trabajo, el finalizar, todo eso se convierte en un hábito prácticamente, right? O una acción repetida. So, entonces, cuando nos referimos a esas actividades que solemos hacer, we use the simple present. Entonces, usamos el presente simple, right? Ahora bien, we got an example in here on that. Okay, so check this out. This is like a common example that we got related to this. So, Kelly, can you please help me out reading this example? We eat dinner at 7:30. All right, so we eat dinner at 7:30, right? Perfect. Yeah, thank you, Kelly. So basically, this is a repeated action, right? Y aquí es una acción que se convierte en un hábito y es repetido todos los días.
Good. The second use. La segunda forma en qué situaciones podemos usar el presente simple. Facts and general truth. Listen up. Facts and general truth. Right? Facts hace referencia a hechos. O acción o verdades generales. Así se le conoce. Hechos o verdades generales. Algo que, digamos que a la vista pública, por así decirlo, es general. O que es un hecho. ¿Ok? For example, Hazel, can you please help me at reading the second example related to this? The mail does coming on Sunday. Okay, let's repeat that. The mail doesn't come on Sundays. Come on Sunday. There you go. Very good. So, en este caso, ¿a qué nos referimos con esto? Ok. Es una verdad general o un hecho que el correo, en este caso, no llega los domingos. Right? That's something. ¿Qué sería un hecho o una verdad general para ustedes? Por ejemplo, in your case, Hazel, you don't work on Sundays, right? No trabaja los domingos, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces eso es una como una verdad general para usted, un hecho. I don't work on Sundays. Ese sería un ejemplo bastante práctico para usted, right? And for everybody. So, in here is like cuando algo es de modo general y es prácticamente un hecho, right? Entonces, en esa situación, we use the simple present. Remember that, guys. And the last use. Y el último uso que vamos a ver es how often something happens. ¿Qué tan a menudo sucede algo? Okay. How often something happens. Right? Entonces acá es como con qué frecuencia sucede algo. Right? That's what basically this tries to say. Good. So we got an example on that. All right. Tamara, help me a reading, please. This is uncle. ¿Cómo se dice la, cómo se pronuncia la otra palabra, Tito? Okay, uncle twice. Uncle twice. Uncle twice and dear. Jim visits his uncle twice and dear. Okay, very good. Thank you, Tamara. Por cierto, la palabra twice significa two times, dos veces, ¿ok? No sé si habíamos visto estas palabras. I don't remember. No sé, pero listen. Tenemos algunas palabras que les conocen como frequency words. En este caso, miren, tenemos esta, once, que significa one time, o sea, una vez. Y tenemos esta otra, twice. Listen up, twice. Esa es la pronunciación de esta palabra y significa two times, o sea, dos veces, right? Estas se pueden utilizar para mencionar con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad o alguien más hace una actividad, right? So that's the way. Now you got it. Good. All right. Did you copy the words? ¿Copiaron las palabras? Because I need to eliminate them. Teacher. Yes. Y esos ejemplos que acaba de poner y twist, entonces ahí puede uno ir poniendo tres veces, cuatro veces. No, es solo aplicable para una vez y dos veces. Once, una vez. Twice, dos veces. Ya de ahí ya comienzan three, four times, five times. ¿Ok? Ya no hay palabras específicas para omitir el repetir eso. Acá, con esta palabra,
básicamente está omitiendo estas dos, decir one time. Y con esta sola palabra está omitiendo two times. Entonces, es más sencillo. Usted puede decir, por ejemplo, I go to church once a week. Entonces, ¿qué está básicamente omitiendo ahí? Que la oración sea más larga. ¿En qué sentido? Es más sencillo decir esta a decir esto así. I go to church one time a week. ¿Se fija? Es más larga. Es lo mismo, pero es más larga. Entonces acá es como para darle un poco más de fluidez a las oraciones o al momento de hablar, right? Okay. Pero recuerde que solo en estas dos, solo para una vez y dos veces es aplicable. Ya para las demás tiene que ser 3 times, 4 times, 5 times, okay? Okay. Thank you, teacher. Okay, very good. Tengo una duda. Yes, Norma. Go on. ¿Por qué en estas oraciones la inicial no es mayúscula? ¿En cuáles oraciones? En las que están, en las habit and repeat directions, en las reglas, en las de esas, ¿sí? Ah, no, in that case, no problem. It's because I ate the capital. Okay. But in the homework, había una. No, listen. ¿Verdad? En las tareas, miren, hay algunos ejercicios en la plataforma. Bueno, creo que no solo en este módulo, sino en otros futuros, en los que se van a encontrar una serie de claves. ¿Cómo así? Creo que la otra semana van a experimentar algunos de ellos. Va, miren, en algunas ocasiones les va a pasar que en la plataforma, por una letrita que no pongan en minúscula, les va a salir equivocado. O por un puntito al final que no coloquen, les va a salir error, aunque todo lo tengan bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué les aconsejo? Lean bien las indicaciones al inicio. ¿Ok? Y si hay una oración o una pregunta que ustedes hagan y ustedes saben que están correctos, pero les da error, manden un mensaje y yo les voy a explicar, ¿ok? Tal vez qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? That generally happens. A veces hay unos pequeños errores que necesitamos de informar para que los corrijan, ¿ok? A veces surgen esos mistakes en la plataforma, ¿right? Así que yo tengo un pequeñito detalle de eso. Try out those alternatives, ¿ok? Why, Manuel? En la plataforma, en la tarea 6, ajá, tenemos que, ya les digo. What happened there? Teníamos que hacer, ya les digo. What happened on that? Let me check. Voy a dejar de compartir por un momento. Vaya, tengo unas oraciones que las tenía que ordenar, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, tengo una que dice, she doesn't speak Portuguese. Ahí en la, en arriba, donde lee uno lo que tiene que hacer. No me lo toma. No, siempre me da error. Ya lo puse como tiene que ser. Permítame. Let's go back in here. Vaya, estamos en la tarea 6. This is homework 6, okay? Va. Dice, instructions. Unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with a capital letter. Aquí le dice, mire, asegúrese de comenzar su oración con letra inicial mayúscula y escriba un punto al final. ¿Ok? ¿Sí? Vaya, vamos a ver. ¿En cuál me dijo que era específicamente? En la de abajo. He doesn't
¿Esta? Ajá. Esta ya me la tomé, pero la otra de abajo no. Esta de... Ok, vamos a ver. Use computer. Vamos a ver si lo escribimos acá. We don't use computers. Vamos a ver, siguiendo la secuencia que han dicho ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si le tiran un error. My internet is slow right now. I don't know why. Yo así lo he escrito, pero me da error. Ajá. So give me one second. Esto como que se trabó. Give me one second, guys. A mí también, en las últimas dos, en esa, en las dos últimas, me da error y lo puse de mil formas, de una, de otro, no sé qué onda, pero sí. Igual ver, así, al final lo dejé. Y las dos me dio error. Pero a veces, a mí también me tiraba error, pero porque la equivocación que yo tuve es que no ponerle apóstrofe, estaba poniendo tilde. Oh. Entonces yo decía, pero si le escribo bien, entonces tal vez permítanme puede que sea. No sé por qué esto se trabó, permítanme. We don't, a veces tenemos que fijarnos bien en el apóstrofe que ponemos, no vaya a ser que sea diferente. We don't use computers. Vamos a ver, para click on it. No sé si es que la plataforma ahorita está teniendo algún mistakes. Ok, pero miren, a mí me salió bien. Ahora bien, vamos a probar la otra. Ajá. Sí, miren. Manuel me escribió a mí. Ajá. Pero el error que le daba a él era en el examen, en la parte 3, creo, en la parte 4, donde solo le pregunta a esas dos últimas. Oh. Entonces no era. No tarde. Era en eso. No, no era en eso. Era en, okay. En el examen. Ok, vamos a ver. Sección pero, 8, bueno, entonces. Bueno. Midterm. En la parte 3, dice. Ok, pero vamos a ver. Del examen, ¿no? Probably there's a mistake. Ajá. Acá estamos ya en la parte 3 del examen. Oh, acá. Ah, en esas dos. En esas dos. Vamos a ver. A lo mejor pueda que haya algún error. We don't use computers. Vamos a poner un puntito acá. He doesn't speak. Pero estas mismas salen en la tarea 6. Y allá no me las tomó. ¿Era en la tarea o otra? Porque a mí sí pudo observar, a mí me las tomó correctas. ¿No será que el apóstrofe que está usando vaya a ser el incorrecto? O a veces si lo hacemos en el celular, a veces hay como un pequeño espacio que a veces deja el celular, que automáticamente se ve ese espacio. A veces cuando hay un espacio así, le da error. Bueno, en este caso, volveré a revisar y yo le voy a escribir al grupo. Okay. O lo voy a hacer en la computadora de mi hija. Ajá. Va, perfecto. Vamos a revisar este, a ver si nos da error acá. Ah, no, pero mire, él nos da lo mismo. Posiblemente sea el hecho de el apóstrofe. Right? Habría que revisarlo. Habría que revisar cuál es el apóstrofe que está utilizando. A lo mejor eso sea algún mistake ahí, que el que esté generando ese inconveniente. ¿Ok? Pero en la de arriba lo hice igual en el celular. Va, miren. Vamos a hacer algo. Give me one second. Para que no tenga ese inconveniente, lo que voy a hacer es que le voy a mandar las oraciones al grupo y nada más las pega.
¿Ok? Si le sale correcto, entonces es el apóstrofe que está utilizando el que él está dando el error. ¿Ok? Así por si alguien más tiene ese mismo mistake en esas dos oraciones, solo cópienlas y las pegan. ¿Ok? So we're gonna do that. Okay. All right, so just give me 1 second because I don't know what happened with these things. It is super slow, everything. All right. Voy a dejar sí, en mi tarea 6, sí, tengo 3 que no me las agarro. Tengo que... Ok, pero esas dos eran las únicas, creo, de escritura ahí. Y las demás, nada más son de seleccionar, ¿correcto? Sí, la otra son las de seleccionar. Ok, so probably there you got a mistake. Ajá, tiene que leer bien, el, más que todo, la posición del sujeto, ¿ok? Si es singular o es plural. Y ahí va a depender okay. La forma que va a utilizar, ¿ok? Mientras me carga WhatsApp acá en la computadora, vamos a continuar con la presentación, ¿ok? Luego, please, okay, gracias, acuérdenme de enviarles esas oraciones, si se me olvida, ¿ok? Porque a veces el Alzheimer nos pega duro. Ok, so let's continue, guys. Ok, so we were here, right? Entonces, estábamos en esta parte. So, everything is clear now that we can use the simple present for these 3 options. And now, let's move on to the next one. So we got a couple of examples in here. Okay. Good. So what's in here? Grisia, can you please help me on reading this one? This is like pretty simple, right? I play soccer. Okay, thank you. Darling. You practice it? English. Okay, you practice English. You practice English. Perfect, thank you. Right, let's thank move you. On the next one. Kelly, help me out reading this one, please. They work in an office. All right, they work in an office. Okay, excellent. So if you take a look, guys, these sentences are in positive, okay, in positive. These are positive sentences. All right, so we got the next one. Let me see who else is in here. Manuel, help me read in this one. We, okay, oh, okay. All right, we wake up. Wake up. 5 a.m. Okay, so because we wake up at 5 a.m., right? Very good. Five a.m. Okay, ahí no es e.m. Listen, it's a.m. A.m., okay? A.m. Very good. Thank wake you. Up. All right, thank you. Now, let's move on the next one. Look it. Ahora bien, estas, on the other hand, son negative statements, ¿ok? Si ven acá, ya llevamos el uso de do plus not, right? So, and we got it over here. So, let me see who can help me out on this. Dennis, help me reading the first sentence, please. I don't play soccer. Okay, very good. Thank you. Michelle. Yes. Me voy a desconectar un minuto para volver a ingresar de la computadora porque el teléfono no me gusta, muy chiquito. Okay. Okay. No le encuentro aquí. Bueno. All right. Okay. All right, good. Natalie, are you there? Can you help me reading this sentence? Oh, are you as a listener? Let me check. Okay, Natalie, I think it's as a listener.
Ah, sí, está como oyente. Okay, so what happened with this computer? Deme un segundo, guys. Se me está enloqueciendo esto. Okay. All right, Natalie, no problem. What happened? All right, Mauricio, help me reading, brother. You don't practice English. Okay, very good. You don't practice English. Now, the next one. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar a leer esta? They don't work in a office. Ah, okay. Thank you, Tamara. They don't work in an office. And we got the last one over here, right? Let me see. Norma, help me a reading. Okay. We don't make up at 5 a.m. Okay, very good. We don't wake up at 5 a.m. All right, give me one second, guys. There are many of you that are getting issues with the Zoom. Okay, so remember, so we got here positive statements and also negative statements, right? Entonces ahí tenemos oraciones positivas y las oraciones negativas, right? Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia? Ah, en que las negativas usamos el auxiliar do, recuerden, más la negación, que en este caso sería not. Acá, recuerden, estoy usando nada más primera persona y plural, ¿ok? Por eso utilizamos don't, recuérdenlo, ¿ok? Now, let's try to move on, guys. Oh, are you still copying those sentences? ¿Todavía están copiando las oraciones? All right. Me lo hacen saber cuando hayan terminado, please. So I can move on. Finish. Okay, perfect. Okay, so I guess everybody has already finished, right? Perfecto, ya que terminamos, let's move. Okay, so we got in here affirmative and negative statements using third person acá. Ya acá estamos usando la tercera persona, right? Ya es cuando usamos oraciones en singular, okay? So we got it in here. Hazel, help me out reading. Messages. Okay. Messages. Good. Kelly. Vamos a hacerle una preguntita acá como prueba de fuego. Bye, Hazel. Ay, no se vale. Diga. No. ¿Qué es lo diferente acá a las otras oraciones que teníamos? Ella manda mensajes de texto. El S no tendría que estar ahí porque está hablando en simple. Listen. ¿Qué es lo diferente nada más? ¿Qué cambio hay? Esta relación a las otras oraciones que teníamos en positivo. Ah, el do. Pero aquí no llevamos do.
Específicamente con esta oración que tengo acá, ¿qué hay de diferente con la otra oración o oraciones que teníamos en positivo? De las que acaba de quitar, ¿verdad? Porque las estoy viendo. El verbo. Ah, ok, good. Acá, ¿qué tiene de diferente el verbo? La S. Exactly, very good. Very good. Thank you, Kelly. Esa es la diferencia entre esta y las anteriores, right? Que en primera persona y en plural no colocamos S, colocamos el verbo en modo original. All right? Y acá ya sufre la modificación, que en la mayoría de verbos, recuerden, usamos S. Pero hay algunas excepciones. Igual, ya les traigo ahí un pequeño repaso sobre las reglas que tenemos que tener presentes, right, al momento de usarlos en tercera persona. Algunos verbos cambian con ES, IES, right? Entonces, no simplemente le agregamos S a los verbos. All right. So, let's move on this. Posting here, posting here. Gabriela, can you help me reading this one? Uy, creo que Gabriela tiene el audio desactivado. So probably she's busy. All right, Julia, help me read in this one. Yes, he reviews the reports. Okay, so in this case, it's like he reviews, reviews. Okay. Reviews, reviews. He reviews the reports. Very good, thank you. Reviews, do you guys know what is the word review? Review significa, ¿qué significa? Como revisar. Exactly, en este caso es como revisar, right? Repasar algo, right? Got a something. That's what it is. Okay, very good. So we got the next one. Let me see. We got very few students today. So, Dennis. Yes, sir. Help me read in the third one, please. Mauricio cooks dinner. Okay, very good. So Mauricio cooks the dinner, right? Perfect. And then we got the next one, Crisia. Karina washes her car. Okay, washes her car. Washes her car. Okay, very good. Si se fijan acá, ya hacemos el uso no solamente de la S, sino ES, right? ¿Por qué? Porque el verbo termina en SH. Okay? So keep on mind that, guys, okay? So, let's move on that. Now, the negatives. Si pueden observar acá, ya no usamos don't, sino doesn't. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de singulares, right? So keep in mind that. So, darling, help me read in this example. She doesn't sat send text messages. Okay, thank you. Very good. Kelly? Espere, me voy a poner la pantalla chiquita. Okay. La fotito. He doesn't review the reports. Okay, he doesn't review the reports. Thank you. All right, so we got the next one. Let me see. David, are you there? Can you participate? Este sí, lo voy a intentar. Okay.
Vale. Mauricio doesn't. Ajá. Cook dinner. Dinner. Okay, perfect. That's good. Okay, gracias. Okay, great. Now we got the last one over here. Who can help me out on this one? Mauricio. Okay. Karina doesn't wash her car. Okay, very good. Thank you. So we got Karina doesn't wash her car, right? So in that case, recuerden. Algo notorio acá es que cuando usamos los negativos, listen, oraciones negativas en tercera persona, como ya el auxiliar está modificado, ya el verbo va de modo base, ¿ok? Ya no sufre ninguna modificación. Recuerden, ese cambio sucede en oraciones negativas y preguntas, ¿ok? En esas dos situaciones sucede este cambio. ¿Cuándo van a modificar el verbo? Nada más en oraciones positivas, ¿ok? Que estén reflejando un singular. So just keep on mind that, guys, ¿ok? Good. Do you guys have any question with this? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nah, no dudas, preguntas, solo sueño. Okay, perfect. Let's go. Perdón. Ajá, Tamara. ¿Será que me puede repetir? ¿El verbo solo se modifica en oraciones positivas? Cuando ajá. Son, perdón. Cuando estamos hablando de singulares, o sea, tercera persona. ¿A cuáles me refiero eso? Cuando usamos he, she, it, o cuando mencionamos el nombre propio. Que indique singular. Right. También va a depender de la letra que tenga el verbo. Por ejemplo, en Sam solo se agregó la S. En watches solo se agregó, ahí sí se agregó la S. Tenemos que ver también el verbo. Exactly. De hecho, ya les voy a mostrar otro feedback con relación a los usos, ¿ok? De esas terminaciones de verbos, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Bueno, creo que de hecho ya vamos a ver esta parte. No. Vamos a dejar esto por acá, los question practice, y los vamos a ir directamente ahí. Porque es lo que me interesa. Give me one second, guys. I'm gonna stop this on here. Because I need to show you the last part. Ok. Esto es lo que quiero enseñarles. This one specifically. Ok. Lo que les mencionaba. All right. El simple present. Más que todo en tercera persona. Ok. Entonces, ¿qué dice acá? The present simple in affirmative uses the base form of the verb and it has the following structure. Esta es la estructura más común que tenemos, ¿ok? En primera persona y singular. Y tenemos un ejemplo. I write a letter. Si pueden observar, el verbo write no se modifica. ¿Okay? Yo escribo una carta. Pero ¿qué sucede en tercera persona? Por lo general, en la mayoría de verbos agregamos S, right? Y tenemos el ejemplo. El mismo ejemplo, solo que ya aplicado a una tercera persona. Si pueden observar, ahí es donde agregamos la S al verbo, right? She writes a letter. Entonces ahí es cuando el verbo se modifica, ¿ok? Remember, afirmativo, ¿ok? En tercera persona. This is like the way. Entonces acá lo estamos viendo así como un brief review. Ahora bien, existen, como ya habíamos mencionado anteriormente en algunas clases, excepciones, right? We got exceptions on this. ¿Y cuáles son esas excepciones? Bueno, ya las vamos a ver. ¿Están copiando esa parte? Okay, good. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando terminen, así puedo moverme en el siguiente slide.
Y luego de la siguiente slide nos vamos a enfocar en el manual, ¿ok? Because we got a series of activities that we need to finish. Eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? De agregarle la S y S, ¿verdad? Mm-hmm. Exactly. Walter, are you there, Walter? Uy, creo que está viviente, Walter. Estará de oyente por estar trabajando o se nos fue para Silverland. Y todavía sigue eso de Silverland. Que nos traiga elotes locos. Exactly. Un plato de papitas, aunque estén a 2.50. That's crazy. Hey, por cierto, ¿dónde está ubicado eso? Para hacer en el Cucatlán. Ah, oh, okay. En el Cucatlán están uh-huh. las Silverline. Pero muy caro está todo. Really? Ah, pues no vale la pena ir hasta allá. 2.50 en el lote loco. 2.50. Are you serious? Sí, hay de $2 y de 2.50. Finish teacher. Okay, thank you, Kelly. No. O sea que con $5 mejor no voy. Exacto, no, sí. Sí, vaya. No, qué valor. Sí, sale más barato hacerlo en casa. Que hasta 25 elotes por $8, más unos 3, $4 que gasten en los demás productos. Yeah. Way cheaper. Bueno, ya vamos a llevar una venta por ahí. Vamos a poner a 1.75 para venderlo rápido. I'm gonna make money there. Okay, guys, now let's move. Exceptions. Acá es donde ya tenemos las excepciones, right? So the variations that we got on these ways. And check this out, guys. Dice, verbs with the suffixes, verbos que terminen, right, en esto. C-H, S, S-H, X, and O, U, R, E, S. Entonces, mi consejo, como siempre les dije cuando estuvimos viendo esto, traten de memorizarse estas terminaciones, bueno, esta regla, porque es esencial, créanme, la van a necesitar en módulos futuros y pues desde ya es bueno que la vayan conociendo, ¿ok? Todo verbo que tenga estas terminaciones, C-H, S, S-H, X, and O, U, R, E, S. Agregamos E-S a esos verbos con esas terminaciones, ¿ok? So you got watch, watches, kiss, kisses, right? Wish, wishes, tax, taxes, go, goes, and do, does. Right? Entonces, por eso es que en tercera persona, en negativo, usamos does, right? Porque acá ya se está cumpliendo, all right, lo de la tercera persona, as I'm telling you guys, okay? Okay, good. Con relación a estos verbos que tengo acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguno que no conozcan?
No, que okay, supongo que los conocen todos. All right, perfect. Sí, pero solo serán a ver. Hazel, ¿qué mencionaba? Solo serían terceras personas que se les agrega la IS. Correcto, solamente cuando usamos he, she, it, o cuando mencionamos un nombre en singular, o un nombre propio, right? Only one. Good. Alguien mencionaba wish y tax, right? Wish. What's the meaning? All right, wish viene de deseo, desear, right? Yeah, and tax viene de asignar impuestos. Right? That's what it is. Yeah. Good. So, we got a couple of examples related to this. So, check this out, guys. Before the examples, tenemos la otra regla. Okay? Esta es la otra regla que sí o sí tienen que memorizarse. Okay? You got to memorize it. Okay? ¿A qué nos referimos con esta regla? Es cuando tenemos esta terminación de verbo. Dice, verbs ending with a consonant followed by Y. All right? Entonces, a esta regla se le conoce como consonant plus Y. Así, consonant plus Y. Vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está esto? Ah, here. Así, consonant plus Y. ¿Ok? Así. Es la terminación, ¿ok? That's the ending. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice, verbs ending with a consonant followed by Y, change I, cambiamos, listen, la Y to I, a I, and add ES, y agregamos ES, ¿ok? Entonces, eliminamos la Y, la cambiamos por I de puntito, y agregamos ES. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un verbo. Cry. So on third person, you got cries. Right? Tenemos otro verbo. Por ejemplo, uno bastante común. Right? Check this out. Tenemos el verbo study. Study. Right? Estudiar. Study. Entonces, on third person, lo vamos a colocar. Yes. You see? Tenemos el otro verbo try. Intentar. Eso es lo que significa este verbo. Try. So, on third person, tries. Right? Recuerden que cuando un verbo termine en Y, ¿ok? Y antes de la Y vaya una consonante. Ahora bien, cuando un verbo termine en Y, pero antes de la Y va una vocal, no una consonante, entonces ahí está bien sencillo. ¿Por qué? Porque no sufre ninguna modificación y solo se le agrega S. ¿Ok? Solo se le agrega S. Por ejemplo, play es un verbo, ¿ok? Que podemos usar para este ejemplo. Si pueden observar, termina en Y, pero antes de la Y, ¿qué va? Una vocal. Entonces acá, on third person, what do you do? Solo la S. Solamente agregamos la S. Place. Right? Goes that way. Claro. All right. So keep on mind those changes, guys, okay? Mantengamos presente esos, all right, esas excepciones. Because they are really, really necessary. Ahora bien, ¿tenemos alguna otra regla? Claro que sí. Vaya, dice, irregular verbs such as be and have. Vaya, con relación al verbo to be, recuerden que se divide, ¿ok? Se divide en am, is, and are. Entonces, el verbo to be en tercera persona, ¿cuál es el que comúnmente utilizamos? La derivación que utilizamos es is, ¿ok? Esa es la derivación que utilizamos, ¿right? Is. For third person. Y luego tenemos have.
que en este caso no se le agrega S, sino que sufre un cambio completo. Y ya lo tenemos como has para terceras personas, right? Remember that have, forma original, has, singular version para las terceras personas, right? Has es en tiempo pasado. No, has es la forma de la tercera persona. O sea, no se le agrega S, no se le agrega IES, sino que cambia a has. Right. Entonces acá no es que el verbo esté en pasado, sino que esté en presente, pero aquí ya es usado en tercera persona. ¿Cómo así, Manuel? Por ejemplo, si puedo observar este ejemplo que le voy a colocar acá, yo puedo decir, I have a car. ¿Ok? Estoy usando el verbo en modo original, ¿correcto? All right. Ahora bien, pero acá yo coloco Manuel, ya no voy a colocar have, ¿ok? ¿Por qué? Porque como estoy hablando de una tercera persona, y el verbo tiene que modificarse, entonces acá es donde yo coloco has, a car. Okay. Okay. Good. Y entonces, ¿qué digo acá? Manuel tiene un car. So you see? That's the way how you got it. All right, perfect. Do you guys... Yo me confundí. ¿Hola? Estaba pensando en was, que es el tiempo pasado de verbo to be. No, es que eso es otra cosa, sí. Ya ese es was, es el verbo to be, pero en pasado. Ajá. Eso estaba pensando, pero me confundí. Sorry. No, este es has, no was. Okay, teacher. All right, perfect. Do you guys have any... Para aprender. Yes, of course. ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto? Antes de movernos al... ¿No? Está todo claro. Teacher, por favor, ¿puede repetir la regla de... del ejemplo de plays. Ok. Cuando un verbo... Vaya, se la voy a colocar así de sencillo, mire. Cuando un verbo termina, en vowel plus y, ¿qué hacemos en este caso? Agregamos s. Agregamos s al verbo. Tenemos el ejemplo de play. Plays. Oops. What happened here? We got plays. All right? Así. Vowel plus Y. Ya sabe entonces que vowel significa vocal. Entonces es cuando un verbo termina en vocal más Y. Entonces no se modifica como el anterior, sino que solamente se le agrega S. Gracias. Okay. Very good. All right, any other question, guys, or doubt that you might have? Okay, cool. Todo claro como el fondo de esas pantallas que no están encendidas. Perfect. I'm gonna stop sharing in here, guys. And I want you to open your manuals. Quiero que abran sus manuales y nos vayamos a las páginas que todavía nos faltan que complementar, guys. All right, so give me one second. I'm gonna start on here. Oops, this is number one. All right, so give me one second. What happening here?
Okay, so we're gonna be checking on here, guys. Vamos a ver si tenemos acá estas actividades. All right. Help me out to remember. Did we do this activity already? ¿Trabajamos ya en esta página? ¿La tienen ya finalizada? I don't remember. Donde dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. What page? That's page 22, página 22. No. You don't got it? No. Okay, perfect. So, give me one second, guys. Deme un momentito. All right, sorry. The dogs was and what were entering to the house. Okay, good. So we got this one. Entonces vamos a ver esta parte. What does it say in here? Acá básicamente corresponde a las oraciones afirmativas y negativas en tercera persona. Okay. Dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. Vamos a comenzar con esta actividad acá. Okay, what is this about? Quiero que pongan atención al sujeto de la oración. Si es singular, el verbo va a ir modificado. Si es plural, okay, no irá modificado. Okay, good. I want we to start with this. Quiero que comencemos con esta parte. Y vamos a elaborar una. Dice la primera. He, y luego dice... Order everything in the office. Ahora bien, ¿cómo debo colocar ese verbo ahí en ese espacio? Modificado. Ah, entonces, ¿cómo sería? He? Orders. Orders, right? Okay, very good. Gotta be like this, right? He orders everything in the office. Entonces, ahí ya le agregamos la S, okay? Good. And we will continue with that, right? Y luego vamos a continuar con las demás. Good. Ahora bien. Nada más. Give me one second. All right. Vamos a hacer esa parte. Luego, I want you to go down, guys. Luego quiero que bajemos un poco. Y listen up. Vamos a completar esta short conversation que tenemos acá. Donde dice, hello, how are you? Hello, Y acá vamos a colocar la contestación a esta preguntita. Ok, luego dice, I have a question. What do you do on weekdays? Tengo una pregunta, ¿qué haces los días de semana? En los días de semana, dice. Ok, esta es como una conversation. Y me voy a sacar. Necesito ver si habíamos hecho esta parte. Ok, acá nos falta esta parte. Ya esta es sobre, listen up, yes, no questions, ok? Ahora bien, ¿qué dice esta parte? ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Estoy explicando las actividades porque las voy a mandar a trabajar en parejas, ok? Ahora bien, ¿qué dice acá? Dice, read the information again to answer the questions and compare with a partner. Tienen una serie de preguntas acá, ¿ok? Dice, do Oneida and Nelly work with softwares? ¿De dónde vamos a sacar la información? Vamos a tener que leer esta parte. Listen, ¿qué pasa acá? Tenemos este pequeño cuadro que dice acá. Read the information about each person's activities at the workplace. Esa es una serie de personas sobre qué hacen, ¿ok? En sus trabajos, en sus lugares de trabajo. Tenemos acá Oneida Chicas and Nelly Pineda. Luego tenemos Ricardo Mata and Max Pinto, ¿ok? Esto es lo que hacen. Do, dice, create software. Repair computers, install antivirus. Estas son las actividades que hacen. Lo que no hacen. Don't. Sell computers, programs, no venden
programas de computadora, exchange information about programs, o no intercambian, all right, información sobre programas. Entonces, de acá es donde ustedes van a tomar la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿Do Oneida and Nelly work with software? De acuerdo a esta información, ¿Oneida y Nelly trabajan con softwares? ¿Yes o no? Yes, they do. Perfect. Si ven acá, dice, en las cosas que hacen, create software. Entonces, ellos crean softwares, right? Entonces, acá, ustedes van a venir y van a colocarle, yes, they do. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta de esa. ¿Ok? Entonces, así mismo vamos a hacer las demás, ¿ok? Dependiendo de lo que mencionen en las actividades del cuadro de arriba, ¿ok? Good. ¿Comprendimos lo que vamos a hacer acá? ¿Alguien tiene alguna duda? No? Ok, perfect. So, this is the second activity, ¿ok? If you go down, guys, right? Ok, creo que este sí lo hicimos. Sí, esta sí lo hicimos. Perfect. Daily activities. Este lo hicimos, pero en parejas. If you remember. Entonces, ¿qué es lo que sí necesito que hagamos? Esto ya lo hicimos también. Ok, al final vamos a pasar. All right, esto estuvimos trabajando ayer. No les quise poner este cuadro porque es un tanto tedioso. Así que vamos a irnos directamente acá, ¿ok? Out here. Acá lo único que vamos a hacer es mencionar algunas actividades suyas y unas actividades, ¿ok? De las daily routine que hace su compañero. Acá, nada más mencionarlas, ¿ok? De las mismas que estuvieron trabajando ayer, ¿ok? Don't complicate in here. No nos vamos a complicar mucho acá en esta. Luego, al final acá, lo que van a hacer acá sí. Esto sí quiero que lo pongan, le pongan un poquito más de empeño. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tienen el inicio de una pregunta. El auxiliar. Does, do, do, does. Lo que quiero acá es que me creen una pregunta. ¿Ok? Y su compañero le dé respuesta y ustedes lo escriban acá, ¿ok? Ambos van a tener lo mismo, ¿ok? Pero acá es como una pregunta-respuesta. Supongamos que Crisia trabaja con Norma, ¿ok? Y Crisia le pregunte o Crisia haga la pregunta y diga, ¿Das Tamara? ¿Por qué uso a Tamara? Porque como es una pregunta que va a iniciar con tercera persona, ¿por qué? Porque, ¿cómo identifico eso? Por el auxiliar. Está en tercera persona, right? Entonces acá yo puedo poner Tamara, puedo poner she o puedo poner he. Does Tamara what? Cook the dinner? Right? Does Tamara cook the dinner? ¿Tamara cocina la cena? Entonces, si Norma considera que no lo hace, entonces, ¿cómo sería la respuesta? No. No, she? She doesn't. Exactly. Not she doesn't. Right? Pero si Norma considera que sí lo hace, entonces, ¿cómo sería? Yes, she does. Okay. Entonces, es lo que van a hacer. Y a Crisia y Norma pueden tener la misma pregunta y respuesta. Y así, la siguiente. ¿Ok? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Ok. Perfect. All right. Now, this... Cualquier pregunta se la hacemos llegar. Exactly. Ok, very good. Igual. Serían tres actividades en este momento que vamos a hacer. Yes. Ok.
Yeah, that's the one. Y aquí ya sería la finalización. Okay, good. That's all we're gonna do, guys. Okay, es todo lo que vamos a hacer. Ahora, I need to know who can participate in these activities. Darling, estoy hablando más que todo para los que tienen la cámara apagada. Who can participate? Moisés, can you participate now? Perfect. Julia can participate. Darling can participate. Y Obed nunca se conectó, solo aparece conectado en hace como 40 minutos, está queriéndose conectar. Qué raro. That's weird. Natalie, supongo que no podría. Fátima, Daniela. What about you, Fátima? Dennis puede participar. Okay, perfect, Dennis. Okay, and Fátima también. Okay, entonces solo sería Natalie and Obed and Patricia. Perfect. No sé cómo es. Ven para acá. Solo para confirmar, David, usted puede participar, ¿correcto? David. All right. Creo que lo voy a poner acá. Because I think it's just a lesson. Okay, Natalie, you can participate. Okay, excellent. Give me one second, what happened here? All right, guys. Let's try to open up the breakout rooms and let's go to work. Okay, guys, let's try to enter to the breakout rooms. I'm talking to Tamara, Julia, David, and Fatima. Julia, do you have issues entering to the breakout room?
Erica, I think Julia got issues. And David also got issues with alguien acá. Moises. Termina en consonante, ¿verdad? No, no. Ajá, el vocal solamente se le agrega a la S y a la que termina en consonante la S, ¿verdad? Ajá. Sí, así sería. Okay. Ese sería. Hello, girls. Les traje a Mauricio porque se había quedado solo, así que él les puede colaborar también, ¿ok? Okay, teacher. Perfect, perfect. Días, no sé si escucho ahí, no sé si ahí, si escucho ayer que le comenté al que se me había quebrado el teléfono. Entonces, ajá, estos sí. Dos días nada más he estado escuchando, pero no he entendido el 100%. Pero ya de lunes para allá, sí. En la que dice not y cab. Dice, bueno, lo que le entiendo, a lo que le entiendo yo. Teacher, ¿y ahí yes. cómo sería? ¿En cuál? En la número 3 que dice Helen y está entre paréntesis not y cow. Teacher, quedaría Helen not cow, porque está hablando solo una persona. No, recuerden que estamos hablando de qué estamos hablando ahí. Ahorita estamos hablando de los verbos. Vaya, si pueden observar en los ejemplos, o se acuerdan de los ejemplos que acabamos de ver en la presentación con relación a los negatives, ¿qué necesito en una oración negativa? ¿Alguien recuerda? What do I need? ¿Qué necesito en una oración negativa? Ya me perdí. Va, mire, necesitamos esto. Listen and check. Oops. One second. Show you. We need this one. Look at this. Ah, miren, estas son oraciones negativas, positivas. Y miren las negativas. ¿Qué tiene esta oración negativa ahí? Tiene dos cosas. Lo que dice dasen y la agregación de la S, que ya no la agrega usted al final. Correcto. Entonces acá, ¿qué es lo que necesito para hacerlo negativo en ese ejemplo que tienen ahí? Entonces, ¿cómo sería en el manual? ¿Helen? Doesn't call. Doesn't? Call. Exactly. Doesn't call. Y ya call iría sin S. That's correct. Entonces, cuando veamos una oración, doesn't have. Cuando vemos una oración que diga not, agreguémosle don't. Si le tenemos que ok. Entonces, teacher, en la última, yo creo que en el número se han equivocado, porque tiene dos unos en las dos últimas. Exacto. Donde dice Mario, que entonces quedaría Mario doesn't keep. Mario doesn't keep, ajá. A record of the merchandise he. Ahí cambiaríamos y usaríamos lo que usted dijo que le agregaríamos y ese. ¿Está segura?
No, yo le pregunto a usted. ¿Qué sería no, tal por eso le pregunto yo está... a usted. ¿Estás segura? Porque ya vimos eso. ¿Estás segura que le vamos a poner IES? ¿O qué se le pondría? Una S, teacher. Exacto, a S se le pondría una S. Bye. ¿Por qué? Porque si pueden observar, termina en vocal más Y, no consonante más Y. Exactly. Entonces, por eso solo se le agrega S. Okay. Okay, teacher. Thank you. Perfect. Okay, good. There you go. Let's continue. Luego paso de nuevo, okay? A ver cómo van. Okay. Perfect. Yo como no estoy en un 100% porque... Sí. Quedaría igual, vea, right. I great. Yo escribo la lista con los pensamientos que necesito. No, con las cosas que necesitamos a las 9 a.m. Mario, aquí sí, queda igual. Mario, keep, not keep, porque puede ser key. Ajá. A record of the mechanics. The merchandise. 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 Oh, merchandise. 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 What is merchandise? Mercadería. Oh, thank you. Merchandise, mercadería. Entonces aquí queda, al principio quedaría normal, pero al final, el que va al final, va, sí tenemos que cambiarle. Pero, por el, ya le... pero es he, también es tercera es, persona. Es he, she, ajá, it, pero el nombre no... propio queda en verbo base. No. No. En verbo base, no, queda en verbo base cuando va un auxiliar, así como en el primero. Por el auxiliar, el verbo queda en forma base, pero el último, si puede observar, no es negativo, es positivo. Entonces el verbo se... es positivo. Ahí está la diferencia, gracias. Ok. Entonces, vice. Bayes. Sí, eso tengo, no. Tengo duda. Cuando la no, pero la no, cuando la oración es positiva, Bayes. Se escribe el verbo en su forma base. Uh-huh. Es que me confundo, me confundo. Denme un segundo, se me acaba de salir alguien. Ay, necesito entrada. Ok. Dime one second. Número 2. Ok, good. ¿Cómo termina? Disculpen, ¿qué me mencionaban? Que yo me confundo un poco con eso, porque cuando son oraciones, cuando son afirmaciones, uh-huh, entonces el verbo se escribe en su base normal. Ajá. Cuando son en primera persona y plurales. Cuando son terceras personas o singulares, nombres propios, es cuando se modifica. Correcto. O sea, aquí en esta aplicamos la última, a ver, la última regla. Cuando termina en vocal y Y, como voy, hay que ponerle, agregarle la S. ES tendríamos que agregar. No, porque... S. Es una S, porque termina en vocal
más Y. Si fuese consonante más Y, eliminamos la Y, colocamos I de puntito, ES, ¿ok? Es sobre la última regla que estuvimos discutiendo. Ok. Perfecto. Eso sería bias. Correctly. Bias. Y el diálogo. Dejemos eso para no consumir mucho tiempo porque necesitamos más tiempo para lo último, ¿right? Preguntas que tienen que crear. Okay. Ya. Bye. Entonces vamos ahora por la página 23. 23, es correcto. 23. Bye. Ah, es el teacher ha venido. Hola, teacher. Hello. Una pregunta. Yes. En la página 22, el que dice your turn, ese tenemos que hacerlo también. Give me one second. I'm going to check on that. La conversación. No, because it's going to be a time consuming. So, es como, pasemos al siguiente. Ya lo estábamos haciendo. Ya ve. Manuel nos dijo. No, les había inicialmente dicho de que sí, pero si pueden observar, nos quedan alrededor de 14 minutos. Entonces, para darles más tiempo para las preguntas que tienen que crear más abajo, entonces, like, let's jump on the next one, right? Ahí es bien poquito lo que van a agregar, entonces, like, not that much. Okay. Bye. Bye. Pasémonos a la 23, entonces. Bueno, pues. Yeah. Está bien. Sería. Dice Oneida Chicas and Nelly Pineda dice, do create software, repair computers, install antivirus, y don't sell computer programs, exchange information about programs. Hello, teacher. Hi. How are you doing? Good, and you? We'll be tired, but everything's okay. We were wondering about something. Yeah. So we have to do the exercise or activity on the page 22. Which one? The complete sentences with the verbs in parentheses. Yes. Okay, and next the next go down. Go down to the next page. Okay, Oneida Chicas and Eli Pinera. Ricardo Mara and Max. Exactly. Read that information and answer the questions that are below that. Below, okay. Exactly. And then the third one. All right, you gotta go down and go straight to page 28. Okay, so about which one, the third one or the fourth one, the simple present just no question? Focus on number four. Grade four questions with auxiliary provided. Exactly. Mm-hmm. Ask the question already. Okay. It's just the beginning of, you got the auxiliary verb written there, so let's continue with the question, right? Okay. Yeah. Now, these according to the daily routines that we wrote. That's correct. Oh, okay. Got it. Okay. Perfect. So we're cool. Thank you. All right. Estoy en la cuatro, pero la cuatro. Aquí está abajo de Do Ricardo and Max Get Money. Do Ricardo and Max Repair Computers. No, they don't. Y la última, ¿qué pusieron? Okay.
que pusieron en la última. Ahorita voy por la 3. ¿Y en la primera que pusiste? En la primera puse el ejemplo que puso el teacher. Yes, they do. Ajá. Y en la segunda, no, they don't. En la segunda. En donde dice don't Eneida Enelis el antivirus. Pero en la parte de arriba dice install antivirus. Antivirus. Creería yo de que sí lo venden, porque cómo lo van a instalar si no lo han vendido. Ah, donde dice Neida, ajá. Arriba dice install antivirus. Ok, así dejémoslo entonces. Ajá, de ahí va la así número 3, que dice do Ricardo y Max get money from sales. Que si ellos get de tener, tienen, ay, ¿cómo es? Quiero ver. Es que get es conseguir. O sea, Ricardo y Max consiguen dinero de la venta, algo así. Podríamos poner. Yo le agregué no they don't. Porque ellos lo que tienen es lo, o sea, tienen ventas. Y ahí dice consiguen. No sé cómo se dice. Pero yo la dejé negativa. Sí, correcto. Ajá. De ahí la 4. La 4 igual. Ajá. De ahí vamos con la página 25, ¿verdad? ¿Con cuál? 28. La 26, no. Estamos en la 23. En la 23, ajá. Hicimos la 22, la 23. Y la última que tengo es la 28. Yes. Que es donde habla de las rutinas propias y de las rutinas de ustedes. Y right. la formulación de la pregunta, y hay que darle respuesta a la pregunta. All right. Quiero que se enfoquen más que todo en la formulación de las preguntas, ¿ok? Ok. Ok. All right. Así pues. Gladys Teresita. All right. So that's the one. Entonces empezamos con las preguntas, ladies. Yes. Sí, nos vamos haciendo una cada una. Ok. Todas esas que vamos a hacer. Ahí viene. Teacher. Hello. Mm-hmm. Tenemos unas dudas aquí. Ya ni sabemos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no. Pero después de la información de las chicas y chicos, está una que nos acordamos que ya la hicimos, ¿verdad? Donde sale Milena y Pablo, que son diseñadores de logo. Después me acuerdo que usted dijo que ya teníamos las actividades de la compañera con la que hemos trabajado, que solo escribiéramos 3. Bueno, ya tenemos. En la 25. Bueno, ya tenemos las actividades de la página 23, ¿correcto? Sí. Perfecto. Bueno, no nos hagamos mucho de complicarnos. Quiero que se enfoquen en hacer las preguntas de la parte 4 de la página 28. Ah, ya vi. Ya. Yeah. Solo de eso me acordaba. Because la parte 4 de la página 28. Ya, yeah, más que todo por el tiempo, porque ya no vamos a tener mucho tiempo como para estar haciendo lo anterior, ¿ok?
Aparte que es algo que ya practicamos ayer y antier. So, yeah. Okay. Okay, cool. Yeah, let's My daily routines. Exactly. Daily routines. Bye, Natalie. Okay. Okay, bye. Ahorita lo hacemos. Gracias, teacher. Okay, perfect. Esta de esta es la que sí tiene un poquito, porque solo nos está dando. Hola. Hola. Sí, sí. Por aquí dijo el teacher que íbamos a formular preguntas. Ahí teacher. What page of the next 23? Okay, so after 23, I want you to go straight to page 28 and focus on exercise 4. 28? Yeah, exercise 4. Okay. Exercise 4. That's correct. Yeah. Question. That's correct. Okay, okay. Ah, pues vamos a la página 28. 28, okay. Ah, donde vamos a poner las rutinas que sean iguales, les vea. Ahí le vas a preguntar. Okay. Vas a preguntar. Y la persona puede responder. En este caso, pregunta vos y que responda Crisia. La otra la pregunto yo y responde vos y así va. Okay. Pregunta ahorita tú. Okay. Tienes que preguntar cualquier cosa de rutina, de hábito. Ok. Mauricio, ¿te gusta correr? Si estás hablando de mí, sería Das Mauricio. Ok, Das Mauricio. Uh-huh. Runi, creo que es correr, ve, Runi. Run. Run. Uh-huh. Ok, run. Se escribiría run, uh-huh. O eres bueno. Das Mauricio Brown in the park, por ejemplo. That's correct. Dar. ¿Lo escribiste? Sí, ya. Oh. Por ejemplo, ahí puedo responder. No, we don't. Check. ¿Es en positive o negative? Positive. Yes, we do. Do check to practice. Yes, we do. Uh-huh. Y la última puede ser water the plants. ¿Afirmativa o negativa? Contestamos. Positive, Sunny. Affirmative. Yes. He does. Hasta ayer, ¿verdad? Yes. Sí, hasta ahí.
Hi, teacher. Hello. Teacher y Alex. El examen sueño. Hasta ahora. Tiene carita de sueño. ¿Cómo? Tiene carita de sueño. Ah, no, de hecho, estoy buscando acá. Es que se me han quedado algunas personitas que no hemos tenido el feedback después de la clase. Estoy organizando acá porque sí o sí tengo que estar con estas like 10 minutes after class con cada uno. Entonces, solo hay unos que me han participado y hay otros que todavía no. Y otros que han estado solo de listeners, como oyentes, pero no me han participado en nada. So, estaba tratando de ver si se puede con estas personitas, pero... Ok, bueno, teacher. Yo no me, a mí no me ha solicitado quedarme 10 minutos después de la clase, pero recuerde que no he hecho el examen. Tengo que hacerlo hoy. No. Es que lo llevo de... Tomorrow. En orden de lista, así que... Okay, todavía no, pero la otra semana le toca a usted. Ok. De las últimas. Perfecto. Dice, sí, tenemos que hacerlo ahora. Ya, porque es que el detalle está en que voy a actualizar notas hoy en la noche, más tardar 11 de la noche, pero si me das seguridad de que lo puede terminar mañana durante el día... Porque necesito actualizar estas notas. Mañana entre 7 y 9 de la mañana lo estaría haciendo. Está bien. Okay, that's okay. Antes del mediodía voy a actualizar notas de nuevo, entonces, right? Yeah, Gracias, teacher. Ahí le estoy evitando de que le llamen señorita Tamara, porque no ha hecho las actividades. Es importante, bla, 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 bla. Vamos a evitarle eso. Ok, very good. Gracias. Ok, great. Bueno, los voy a devolver a la sala principal porque creo que ya la mayoría terminó. Right, so everybody finished. Y, yeah, I mean, I don't want to have you like for so long here, okay? Okay, perfect. Let's go back to the main section, guys, okay? See you there. Nobody wants to come back again. Ay, nadie se quiere unir de regreso. O ya se fueron o no quieren. O no terminaron. Ay, they are coming back. Justo a tiempo terminamos, teacher. Ah, ok, perfect. Y es como que tienen dos opciones, dije. O ya se fueron o no terminaron. Ok, perfect, perfect. That's okay. All right, so everybody's just getting connected. Okay, good. All right, guys, I brought you back to the main section porque no quiero usar mucho de su tiempo, okay? Hay muchos que, pues, están super tired, all right? I know. Hay muchos que todavía necesitan ponerse al día con las tareas y el examen, así que, right, no los voy a tener por mucho tiempo acá, right? Extended time, so, but... I need, guys, listen, necesito que me colaboren con las tareas, please. Así para evitarnos que les vayan a estar llamando, ¿ok? Con relación a eso y así pues para tener todo el día, all right? That's just advice, ¿ok? It's just a piece of advice for you guys, please. Listen, mañana vamos a tener el opening de la clase con la revisión de estas tres actividades que me han hecho en el manual. Okay, so tomorrow we will focus on that. Creo que la mayoría terminó. So everybody finished. So we're not going to have that many issues on that. Okay. All right, so I'm going to start with the attendance list. And that's going to be everything, okay? All right, so let's start over.
darling Jasmine. Present. Okay, perfect. David Rodolfo. Presente. Okay, cool. David, are you in your house? Por el momento, sí, ya estoy en casa. Okay. ¿Será que como parte del lineamiento se me puede quedar un par de minutitos para un feedback personalizado que siempre tengo que hacer con cada uno de ustedes? Está bien. Just a couple of minutes, okay? Okay. After class. Yeah. All right, thank you. Bueno. Okay, Dennis Adonai. Present teacher. Okay, perfect. Mauricio no puede entrar. Okay, darling, dígale que no hay problema. Okay, yo lo voy a marcar acá. Sí, así puede notar de que no, a lo mejor lo sacó la plataforma y no pudo volver a entrar. Fátima Daniela. Present teacher. Okay. Thank you. Gabriela Patricia. All right, so, present. Okay. Herbert Vidal. All right, so he couldn't get connected. Gladys Teresita. Not even Gladys, that's weird. Jose Roberto, it's not here. Juana Hazel. It's Hazel here. Okay. Present teacher. Okay, perfect. Julia Yanira. Present teacher. Okay, excellent. Kelly Marcela. Present teacher. All right. Crisia Vanessa. Present. Okay, good. Manuel Jose. Present teacher. Okay, great. Marvin Obed. All right. He couldn't get connected. Mauricio Giovanni. All right, so you got issues, I guess. Give me 1 second, guys. Ahí, no, Mauricio no pudo entrar por problemas. Miguel Ángel, all right, so he's not here. Moisés Alberto. Here. Okay. He's sleeping. All right. Natalie Andrea. Here. Okay, perfect. Norma Maritza. Present. Okay, great. Ruth Noemi. Present teacher. Very good. Tamara Lisset. Present teacher. Right here, okay. William Alexander. We're just not here. Right, and we got Walter Antonio. Supongo le pasó algo a Walter. He couldn't get connected. Okay, guys. So it was a pleasure to have you here in another video conference. Let's remember, guys, complete the homework and let's see you tomorrow, okay? Espero que tengan una excelente noche y los espero mañana al inicio de la semana 3, okay? Bye-bye, guys. Bye-bye. Right, good night, everybody. Bye. Bye, teacher. Okay, bye. Bye-bye. All right, bye, guys. Okay, excellent. Put in a waiting room. All right, David. This couple of minutes that I told you to be here with me is just to, you know, like, get updated, get yourself updated with the topics that we have been discussing in previous classes. So it's just for that only, right? Es para, digamos, estos minutos para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a los temas que se han visto hasta esta clase. So I don't know, David, y si tenemos alguna pregunta, duda sobre los temas que hemos estado viendo. Vaya, maestro, lo voy a hablar en español, le voy a ser honesto. Okay. Tengo un pequeño complejo, bueno, una complejidad por mi trabajo. Uh-huh. Entonces me toca estar en internet, estar viendo en traductores, no le voy a mentir, porque uh-huh. prácticamente es algo 9:40 de dar capacitaciones. Ay, de 8, chico. Prácticamente, y entonces sería mentirles si le digo, maestro,
no pongo atención al 100, sino que me toca estar luego, estar preguntando a mis compañeros o estar buscando en internet, ¿verdad? Porque lamentablemente esa es la razón por la que no, a veces no estoy al 100 en la clase, ¿verdad? Okay. Sé que no es lo que me ha preguntado, le estoy diciendo otras cosas, pero porque es lo principal y no sería mentirle, maestro, y me gusta ser honesto. No, that's okay. Y acabo de observar, por lo que veo, ya me completó el 100% de la plataforma. That's sí, okay. Pero puro, no le voy a mentir, a puro traductor, he estado en internet en los tiempos libres. Okay, okay. But the idea is like that. Lo único que le puedo recomendar es que en este caso, no sé si usted está en el grupo de WhatsApp también. Sí, estoy en el grupo, claro. Perfecto. Le enviaron la información sobre los links de la playlist que hay en YouTube sobre estas clases. La verdad no. La verdad no, solo cuando entro a las tareas, va que veo los videos ahí. Ah, okay. Ah, bueno, también está esa opción. Ah, es lo único. Ok, good. Pero también está la opción de ver los videos, pues si no puede entrar a la plataforma. Bye. Permítame, se lo voy a colocar acá en el chat de Zoom. Ese es el link para poder acceder a los videos, a estos videos, ¿ok? Justo después de cada clase yo subo los videos a esa playlist. Y ahí, pues, digamos que si no está al 100% en la clase, pero por lo menos puede revisar un poco cuando le quede tiempo libre los videos para entender un poco más sobre los temas. Entonces, sí, eso es como no perderse mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a ir comprendiendo poco a poco. Otra cosa, igual, aunque tal vez esté de oyente, me gustaría que lo más que pueda se conecte a las clases, aunque esté de oyente, ¿ok? Sí, sí. Yo sé que a veces se le hace bien complicado, pero así de ese modo, le va contando los minutos. Entonces, así para no tener ningún inconveniente, al finalizar el módulo, ¿ok? Bah. Y pueda salir con una, digamos, un porcentaje de asistencia alto, ¿right? Bah. Como repito, igual, no lo vamos a presionar en ese aspecto, pues porque sale de trabajar bastante tarde, pero igual me gustaría de que, pues, cuando tal vez tengas oportunidad de poder participar en algunas actividades, lo puedas hacer, ¿ok? Voy a hacer todo mi esfuerzo. Right. Adicional a eso, si hay alguna consulta, algo que no comprenda, pueden ya sea preguntar en chat directo o en el grupo de WhatsApp y yo con gusto le puedo solventar cualquier inconveniente que pueda tener, ¿ok? Le agradezco mucho, maestra. Ay, disculpe la imprudencia. Okay. Gracias. No problem, ¿ok? Entonces, así vamos a quedar, ¿ok, David? Ok, buenas noches, muy amable. All right, perfect. Bye-bye, David. Okay. See you. Gracias. Okay, bye-bye. Gracias. Okay, great. All right, so basically, tonight was the end of the week number 2. I am just waiting for the participants to finish a couple of assignments that are missing in the platform, as well as the midterm, right? Just to assign the grades. So basically what we did on this video conference is just a general practice about the topics that we have been discussing throughout the week number 2. So tomorrow we're gonna start the week number 3 with different topics and different structures to practice. So see you in the next class. Bye-bye.